en llamar Rambotizar. Vamos a hacer una trova para que aquí se animen, ¿sí o no? Para que se animen todos y al televisor se arrimen. Es la de Antonio Banderas, pero de hacerla no dudo. Ahí llegó Chepe Armadura y también Don Toño Escudo. Ay, 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 y también Don Toño Escudo. Comienza el programa, el de repente la trova, el que a nuestra tradición toda la atención se roba. Sean todos bienvenidos, yo les cuento lo que pasa y ojalá que estén contentos sentaditos en la casa. Ay, 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 sentaditos en la casa. Ay, ay, ay. Señoras, señores. Señoritas, por si acaso, bienvenidos a su programa De Repente la Trova. Un programa donde le sacamos jugo a esa manifestación tan hermosa que se llama la trova. Traemos el trovador famoso, traemos al trovador del futuro, la tanda famosa, las diferentes variaciones que tiene nuestra trova. Mejor dicho, de todo un poquitico, bienvenidos. Así es, mi estimado Carlos. Me cogiste aquí el ego pensando. ¿Qué estaba pensando, Cacao? Estaba mirando nada más y nada menos que a nuestro invitado de lujo de todos los programas, el caricaturista Jorge Ocampo. ¡Jorjito! ¡Jorjito! ¿Usted quiere que yo trove? A mí eso es una cosa dura, porque lo que yo hago en la vida es hacer caricatura. ¡Hola, Jorge! Pero ya estás trovando también. El De Repente la Trova, esa es la idea, que todos trovemos, que nos divirtamos, pero también que aprendamos de este bello arte, de su majestad la trova, de esto que es folclor nuestro, hermano, que nace en nuestras montañas y que queremos tanto. Por eso aquí llega De Repente la Trova. Sí, señor, Cacao, y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Yo lo quiero tanto que digo que es tan especial que casi que es mongolito. No, eso no se podía decir. No, diga eso. Ah, bueno, Cacao, bueno, Vámonos con esta sesión tan bonita para presentar al invitado que tenemos en la noche del día de hoy. Los famosos de la trova. Bueno, Cacao, y hoy sí que tenemos un famoso, muy famoso. Sí quedó. ¿Quién es el que es, Cacao? Se lo digo trovando. Decime, que es que a mí se me olvidó. Le doy pistas. dame pistas. Es un trovador que lleva muchos años, pero no le han podido poner el apodo. Lleva muchos años, pero no le han podido poner el apodo. Bueno, viene desde Vegachí, Antioquia. ¿Desde Vegachí? Sí. Ah, ya sé quién es. Listo. A ver, ¿dónde está? Se lo voy a presentar. No crean que es un paquete, más por el nombre que tiene, el para que remoquete. Vamos con la trova, vea. Ahí va. En la vida es un hermano, en tarima es un rival, excelente repentista, Keyson Darío Vidal. ¡Bienvenido, Keyson! Casi se machaca con la puerta, Keyson. Casi no quepo. Suelta la pesa de... Keyson, usted se vino de una vez armado con su guitarra. De una vez, yo siempre ando con la guitarra para toda la... Contéstela de una vez. Qué bueno es estar trovando aquí con los Fabioritos, a estos locos que yo quiero como a un par de hermanitos. A este loco que lo quiere como un par de hermanitos, y que es que nos conocemos desde muy pequeñitos. Pero venga, yo le contesto, hermano, aquí llegó mi hermanito. Con cariño yo le trovo, pero mire a Cacao, ese es su hermanito. Sí. ¡Ah, me van a tirar a mí! Ese es mi hermanito. Yo hablo de los Fabioritos. Yo creo que no hay uno solo, hay un par de mongolitos. No. Déjala así. Bienvenido, Keyson. ¿Dónde? Acá, allá, por favor. Póngase cómodo. Epa. Eso sí. Hágase al lado del hermanito vivo, ya que pronto lo tumba. Oiga, pero verdad, nos conocemos desde que... Yo conocí a Cacao. Sí. Cuando era muy flaquito. Ah,
rato, es hace mucho rato, mucho rato. Yo conozco a Keyson desde que en el gremio de la trova le decían retoño. Retoño, éramos niños. Retoño, éramos peladitos. Decían retoño porque era toño en dos veces. No, era un retoñito también. El semillero de la trova, hombre, un saludo para don Orlando Velázquez, que era el que hacía cuando eso los semilleros. Bienvenido, Keyson. Gracias, gracias. Yo dije que de Vegachí, Antioquia. Sí, señor, la tierra de la caña. En programas anteriores estuvo por aquí alguien muy conocido. Para usted sobre todo, su hermano, la hormiga. ¿Lo conoces? Claro. ¿Te acordás de él? Sí, lo conocí de brazos. Como diría un amigo puntilla. Usted también hace parte del Grupo Hormiga, ¿no? Claro, Grupo Hormiga Ministerio. De hecho, se llama Grupo Hormiga Ministerio a raíz del proceso que vivió mi hermano. Después de eso ya empezamos a hacer Grupo Hormiga Ministerio. El ministerio es llevar un mensaje de vida. Así es, hagamos la salvedad. Lo que pasa es que ellos son cristianos, hermanos en la fe. Entonces, hablamos en los programas anteriores con la hormiga sobre ese milagro y sobre todo, y que vos fuiste el donante de médula. Keyson, pero si viera lo que dijo la hormiga, se despachó, hermano, pues no solamente en elogios, sino que había empezado a trobar más mal, que se le estaba creciendo la cabeza. Que se le había empezado a crecer la cabeza, que la miopía de él se le había acrecentado después de que usted le donó. ¿Sí fue verdad? La gente muy malagradecida. No. Sí. Pero venga, eso es en la parte jocosa o humorística, además Keyson también espero que sí. Ha hecho parte del Grupo Carcajada. En años anteriores hicimos parte del Grupo Carcajada, pero yo sí quiero aprovechar algo bonito en este programa, y es que ya que te veo con la guitarra en la mano, durante ese proceso de recuperación de tu hermano, vos le hiciste una canción hermosísima, muy linda, que está subida ya en el YouTube, que tiene muchas visitas. Si nos regala un poquito, un trocito de esa canción, le agradecería. Claro que sí. Esta es una canción que está basada precisamente en un capítulo de la Biblia que está en Romanos 8:28 y que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y cuenta a grandes rasgos la historia de mi hermano. Caminaba por la vida confiado, todo parecía bajo control, pues tenía todo lo necesario para estar en su lugar de confort. Quizás no era el hombre más millonario, pero el sustento nunca faltó, y sus padres, sus amigos y hermanos ahí estaban por la gracia de Dios. Todo iba muy bien y mejorando, y la hora de casarse llegó. Una hermosa novia y un gran trabajo, y todo era como siempre soñó. A los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, como en la prosperidad se ve su amor y bondad, en la adversidad también. Demasiado hermosa. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo la podemos buscar ahí en el internet? Está como Testimonio a los que amamos a Dios. Testimonio. En el canal de Keyson Vidal. En YouTube. El de la hormiga no, en el suyo. Sí, porque se le suben los seguidores a la hormiga y a él no le interesa mucho eso. No, vea, a propósito del tema, hace años surgió un... ¿Vos volviste youtuber? Fue de los primeros youtubers de la trova, ¿cierto? Comenzamos a raíz de la pandemia, iniciando la pandemia, con un personaje también que es una pastora que hace comentarios humorísticos, pero con mensaje. Ah, esa cuchita es muy graciosa. Pues yo sé que Cacao se refería a otra cosa. Yo me refería a otra cosa, que es un video que se viralizó. Que Keyson salió a protestar por allá en una empresa que no quiero decir porque... Pero que quede claro que... Que después de ese video, Keyson se volvió el trovador más famoso en las redes sociales. Sí, es un video que yo creo que alcanzó más de 20 millones de visitas. ¿Alcanzaste a monetizar algo o no? No, porque lo subió mi mamá. Sí. La mamá es que ellos la sigue el papá, la hormiga y Keyson. Ave María. Oiga, pensarán que no me ha ido como muy bien con la familia, ¿cierto? La hormiga no agradece lo que hice. No, la mamá le quedó con los platos. Roba los videos. Sí, ¿y el papá? ¿Don Darío? No, mi papá, pues... ¿Don Darío es que llama él, cierto? Sí, claro. Hombre, esa familia es maravillosa. Un saludo para todos. Keyson, antes de ir con el primer regalo que le tenemos en De Repente la Trova, qué bien. Los trovadores nos nutrimos de las anécdotas que nos quedan a nivel de la trova, a nivel de las vivencias en el escenario, y aquí nos gusta en De Repente la Trova que la gente conozca esa parte humana. Contanos alguna anécdota cortica, que no pase de 2 o 3 horas. No vas a contar esa, Keyson, por favor. Esa no, la con Carriel y Alacrán, no, otra. Bueno. Otra.
Bueno, yo creo que hemos compartido escenarios. Bueno, no hay muchos registros en internet, pero hemos compartido escenarios muchas veces, finales, con Carriel. Estuvimos en Cúcuta. ¿En Cúcuta? Precisamente un festival. Terminó el festival, yo me fui a dormir juicioso, como siempre he sido. Sí. Tipo 1 de la mañana llegó un integrante de un grupo cómico musical. Sí. Y con unas muchachas que tenían mucho sueño, estaban cansaditas también. Sí, sí. Entonces sí. Me pidieron el favor. ¿Te pidieron el favor? Sí, sí, muy comedidamente, que si por favor les cedía la cama para a las muchachas. Y a ellos también para reposar. Ah, y a ellos con la muchacha. Claro, claro. Para poderlas cuidar. Sí. Y yo comedidamente, pues. Le hice el favor. ¿Qué hiciste ahí entonces? No, me salí para que ellas descansaran. Bueno, ahora sí nos vamos con este primer regalo. Lo bajaron de la cama al pobre Keyson. Yo me acuerdo de esa anécdota, no voy a decir quién. Ah, porque... ¿vos estabas ahí? Claro, si el pobre Keyson llegó a pedirme dormida a la habitación mía con una cobijita al hombro, parecía el chavo desplazado a la vecindad. Es que eso era lo que yo estaba tratando que dijera, que había ido a pedirle posada a Carriel, pero bueno, no quiso decirlo. A las 3 de la mañana tocando la puerta, ¿yo quién es? Keyson, ¿yo qué pasó? No. Ya que no quiso, banderear al susodicho, vamos con este primer regalo que le tiene de repente la trova. Y esto es la tanda famosa. Con tantas sacrificadas y hoy tengo mucha confianza y puedo ratificar que el que persevera. Tenemos merecido, por eso trovemos como la última vez, que en esta ronda de 4 tan solo quedamos 3. Conozco a Keyson Vidal de diferentes finales, lástima que se equivoca en los momentos cruciales. Pero si eso es lo que usted procura, y ojalá que su trova se acorde con su estatura. No quiero que se equivoque, pues lo quiero como amigo. Yo lo quiero en la final, ahora trovando conmigo. Si me quiere como amigo, no entiendo sus intenciones. Y porque es que viene a hablarme de mis equivocaciones. Yo hablo de sus errores, entiéndame usted, paisano, solo para reconocerle que usted es un ser humano. Entonces obviemos eso, para todas las juventudes y también para los adultos, hoy hablemos de virtudes. Si hablamos de virtudes, es preciso este momento. Digo que es muy buena gente y que tiene un gran talento. Dejemos la vaina así, mejor no me desentono. Un aplauso para Keyson y para amigo el mono. Pero no me toque tanto, que aunque seamos rivales, pues podemos parecer hoy un par de homosexuales. Y de pronto si lo toco, bonito lo condecoro. Yo soy como el rey Midas, lo toco y lo vuelvo de oro. Por eso no me goces, yo soy como un rey dorado, el dorado de los dioses. ¡Bravo! Oiga, definitivamente... Yo no me acuerdo de esa tanda, hay cosas que a uno se le olvidan. Cacao, ese no era usted, hombre. No. Ah, ¿no era yo? No, se parecía. Pero no me acuerdo. De lejito yo dije, pero ese Cacao sí está raro cuando empezó a trobar. Yo también, yo dije, ¿pero cuándo? Yo le dije, Cacao le cambió la voz, ¿por qué? ¿Cuándo?
Wilson, háblanos de esa tanda. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Con quién? Esa fue con otro trovador corpulento, así como cacao. Pero no era cacao. Pispito. Pispito de ojo el hombre. El Mono Galeano. Ah, hombre, un abrazo para el gigante de la trova, así lo llamo yo, el Mono Galeano. Sí. ¿Y dónde fue eso, Keyson? Eso fue en el Peñol, en una semifinal del Festival Nacional de la Trova de Astrocol. De Astrocol. Claro. No recuerdo en qué año, hace mucho tiempo ya. Hace muchos años. Sí, es como que lo poquito que hay por ahí en YouTube medio bueno. Y, entonces, con el Mono Galeano, un gran amigo, excelente trovador. Y bueno, para mí fue muy especial porque el Mono también llevaba mucho tiempo tratando de llegar a como esas instancias del festival y nos encontramos allá y... Bueno, un grato recuerdo. Ahí tenemos un grato recuerdo y una bonita tanda hoy para traerla, pero vámonos a comer. ¿A comer? Sí. Ciales. A comer, Ciales. Ya volvemos, no se muevan. Ojo, pues, no se muevan. Oh. Estás viendo De Repente La Trova. Aquí seguimos, mi gente, con este invitadazo de lujo, Keyson Vidal, que lo queremos mucho, que en algún momento de nuestras vidas hizo parte del grupo Carcajada cuando trabajamos en Bogotá. Cariel. Así, estamos pasando bueno con este muchacho, ¿no? Yo veo muy, pero muy concentrado a Jorgito Campo. Ah. Me gustaría preguntarle cómo vamos con la sorpresa que le tenemos a nuestro invitado. ¿Seguimos el allá? ¿Ya? No, todavía no. Espérese. Todavía no, Jorgito, todavía cálmelo ahí un momentico. Gástele más lápiz, que vea, usted sabe que vea. Cabezoncito. Listo. Que quede bien dibujadito. El hombre es como rápido, ¿cierto? Sí. No, una de las cosas características de Keyson, a mí en lo particular me ha encantado. La cabeza, ¿no, hombre? No. Ah. Sí, créame que sí. La buena cabeza para trobar. Ah, sí. Y es que Keyson siempre tiene las respuestas oportunas que uno no las espera, hermano, en tarima. De hecho, por ejemplo, me ha tocado disputar mucho en festivales con Keyson. Entonces, esa es una de las cosas buenas. Pero antes de que hablemos de eso, yo creo que vamos a una sección donde a la gente le fascina esta sesión, porque es donde les mostramos otras variantes, otras modalidades y aprendemos un poquito más de nuestra trova. Entonces vamos a esta sección que se llama ¡Trove, compañero! Y eso es rapidito, hermano, rapidito. No es como peluqueando un calvo, no es como peluqueando a Jorge, aquí mejor dicho. ¿Vos te acordás que hace algunos meses estuvimos a Gallinazo, hicimos trova llanera? Ajá. Hemos tenido a Pichingo haciendo trova humorística, a Vitorino haciendo trova actuando. Hemos hecho trova de la costa, hemos hecho rajaleñas. Pues yo quiero aprovechar que estamos con un excelente trovador y músico también. Sí, señor. Para que hagamos este estilo de trova que llama las cantas santanderianas. Ah, sí, señor. Son muy pocos los trovadores que se le miden a hacer esta trova porque es un poco más exigente al cantarla. Y quiero aprovechar a nuestro invitado para que ustedes conozcan que en Santander y en norte de Santander también se improvisa. Claro, y hay muy buenos repentistas en esa región cacao, no solamente de esta forma que vamos a mostrar que son las cantas santanderianas, sino que hay muy buenos repentistas en la modalidad de trova paisa, que es la que hacemos nosotros. Así es. Entonces vamos con las cantas santanderianas. ¡Jole, mano! En un ritmo diferente el verso le quiero hacer para hacerle un homenaje al pueblo de Santander, al pueblo de Santander. La tierra de las hormigas, ¿cómo? Y hago trova improvisada. Yo soy hermano de una, la hormiga culichupada. La hormiga culichupada. Esta no es de Santander, de verdad que me impresiona. Todas las de Santander, esas suelen ser culonas, esas suelen ser culonas. Y al norte de Santander, homenaje de primera, a Cúcuta va el saludo, la tierra de la frontera, la tierra de la frontera. Lindo cantarle a esta tierra, la tierra santanderiana. Lindo cantarle a esta tierra, hermosa santanderiana. Ubicada en el oriente de la patria colombiana, de la patria colombiana. Haz
tus hermosas mujeres. Yo tengo muchas amigas, esas hermosas mujeres. Allá tengo hartas hormigas, pero es que todas son bravas. Como aparecen hormigas, esas parecen hormigas. ¡Un abrazo! Para la gente maravillosa de Santander. Yo siempre digo en mi rutina de humor que Santander es la tierra casi perfecta. ¿Casi perfecta? ¿Por qué digo casi? Porque las mujeres son bravas y las hormigas son culonas. Donde fuera al revés sería una berraquera. ¡Uy, sí! ¡Ave María! ¡Una belleza, cacao! Esta es la variedad de hoy, las cantas santanderianas, y vamos a un pequeño corte de comerciales. ¡Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos! Espérense ahí, ¡no se muevan! Estás viendo De Repente La Trova. ¡Ellos son Banda Plena! Y ellos son Tauros Orquesta. Y los tendremos este sábado a las 9:30 en la Biblioteca de Telemedellín. Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero. ¡Carajo! Estás viendo De Repente La Trova. Qué buen invitado tenemos el día de hoy, y espero que todos nuestros televidentes se hayan percatado de un detalle. Carriel, usted y yo lo sabemos. A ver. Y el gremio de la trova lo sabemos. Uno de los que mejor canta, de los que mejor entona la trova, es precisamente nuestro amigo Keyson Darío Vidal. Ese bozarrón que tiene. Oh, hombre, muchas gracias. Lo pone en, cuando está en tarima, hermano. Y le cuento que uno como rival se asusta, nada más con escucharle ese bozarrón, ya uno como que, ay, qué tuto. Canta muy bonito, que es de los unos pocos trovadores que cantan la trova muy bonita, como lo hacía Saulo Gelatina. Lo hace todavía. Saulo, exacto, como Aldo Julián. Aldo Julián es Aldo otro Julián. Que canta bonito. Pero sí. Keyson me parece que tiene una melodía muy bacana para la trova, que no, la trova no es gritar, es también cantar, es expresar cosas muy bacanas. Entonces, Keyson tiene una de esas virtudes y bueno, parcero, tiene toda la razón, cacao. Hombre, muchas gracias, muchachos. A mí no se me olvida un festival en Begachí, Antioquia, que organizaron La Hormiga y Keyson, y prometieron un marrano para el que ganara. Y ahí vienen quién gané. Y Malieron fue con un gallo. Imagínense. Con un gallo de pelea. El marrano le convirtió en un gallo. Y ese gallo... Nos pusimos a pensar que, bueno, si le entregamos el marrano... ¿Qué hacía? ¿Qué gallo, pero para atrás? El tema que le dimos un gallo. Y un gallo de pelea. Allá mismo se quedó. Allá mismo se quedó. ¿Qué le dan el marrano? ¿Qué haciéndose en la casa de cacao? Muchachos, esas son historias del pasado, pero ahora vamos a lo que a esta sesión maravillosa que nos encanta del programa, que se llama El Trovador del Futuro. ¡Ah, qué belleza, cacao! Directo desde Barbosa, esa tierra tan bonita, le vamos a dar la entrada a Mateo Piedraíta. Ábrale la puerta, Keyson, que ahí lo tengo sentado. Y a ver, démosle un aplauso bien bonito al invitado. Mateo, bienvenido a De Repente La Trova. ¿Usted sabe cómo saluda un trovador? Claro que sí. Trovando. Y Mateo de Barbosa viene con mucha emoción. Y a De Repente La Trova, gracias por la invitación. ¡Bravo, Mateo! Hombre, nos encanta esta sección, y no es en vano que lo decimos. Gracias a Dios, hoy en día, en varios municipios de Antioquia ya existen escuelas y semilleros de la trova. Ajá. Mateo, ¿hace parte de cuál de esos semilleros y quién es tu profesor? Bueno, primero buenas tardes. Noches. Yo hago parte del semillero de la trova de Barbosa. Mi historia empieza cuando en el colegio
era un día del idioma. Entonces dijeron, venga, usted trobe con otro compañerito. Pero si le dijeron venga, trobe, es porque ya lo habían visto trobar, ¿o no? Claro que sí, yo ya había trobado antes y yo sabía rimar mucho y para español era muy pilas. Ah, qué bien. Entonces, con ese compañerito como no cuadré bien. No nos entendimos muy bien. Le pasó como a Carriel y a mí, que como que no nos entendemos. Algo así, ¿cierto? Más o menos. Mateo, vaya. Mateo, ahora está saludando, vea. Usted no ha querido saludar a su profesor. Mándele el saludo de profe, que eso, vea, a uno, y se lo digo yo que he sido profesor de varios alumnos. Es muy rico cuando el alumno tiene gratitud y le da el saludito a uno. Aproveche y saluda a su profe, que lo debe estar viendo allá. Aprovecho para saludar a Chucho. ¿Chucho? Chucho de Barbosa. ¿Chucho Rego? Sí, señor, es el mismo. ¿Usted sabe cómo le decían a Chucho Rego hace muchos años? ¿Cómo? Le decían talego, pero no le voy a contar. ¿Talego? Le decían talego. Sí. Hay que preguntarle por qué. Porque cada que llegaba a un festival lo eliminaban y nos decían talego, mi hijo, talego. Saludos para Chucho. Bueno, Cacao, pero es después que Mateo acaba de contar la historia. Fue en un día del idioma, le dijeron que trobara y... ¿Y trobó? Entonces, ahí fue donde llamaron a un compañero que se llama Jacobo, que ahorita va a venir. Jacobo, no, ahorita no puede venir. La otra semana va a venir. Un día eso lo invitamos, hágale. Y empezamos a trobar los dos y casamos. Entonces, ya tuvimos la oportunidad de este año, la alcaldía de Barbosa creó un semillero allá en la Casa de la Cultura. Eso fue el año pasado, usted está perdiendo no, el tiempo. No, fue este año. Eso fue el año pasado. Sí. Yo ahorita le explico por qué. Sí. La crearon y ya ahí es donde entra Chucho. Ah, qué bien. Que ya empezó a enseñarnos y a rimar, a improvisar y ya tener el tema más claro. Y aprovecho para saludar a Chucho. Excelente. Y muchas gracias por sus enseñanzas. Bueno, hombre, excelente historia. Vamos a ponerlo a trobar, hermano. Porque sí, pongámoslo a trobar. El trovador que llega aquí tiene que trobar y con el invitado. Pues. Eso. Perfecto. Entonces vamos a hacer una rondita. Arránquela usted si ¿a quiere. ¿A qué quiere que nos trobemos qué? Al invitado especial. ¿Listo? Vamos a aconsejarlo en trova. Al trovador del futuro lo quiero felicitar y que eche para adelante, el consejo es que voy a dar. Consejo es que va a dar. Eso habla de humildad. Muchas gracias de Carriel, ese es el de verdad. Muy bien, Jason. Mateo es de esos muchachos que vienen trovando mucho, pues paradójicamente fue que se lo llevó el Chucho. Pero no leíste el consejo, hombre. Yo sí le daré un consejo. ¿Al consejo? Sí. Mi consejo para Mateo, pa' no sufrir desengaños, humildad y gratitud, y que trove muchos años. ¡Dale, Mateo! Y aquí vino Mateo, muy puesto con su sombrero, con Cacao y con Carriel, trove, trove, compañero. ¡Muy bien, excelente! Felicitaciones, Mateo. Felicitaciones. Gracias. De verdad que nos encanta que haya trovador para el futuro. Y precisamente de repente la trova. ¿Cacao qué? ¿A vos ya te dicen Cacao Noel? Eso, sí. Eso fue el año pasado, hermano. Pero aunque no es diciembre, no importa. Vea, este detallito se lo tiene de repente la trova. Y no sé si le gusta el fútbol. ¿Se le gusta el fútbol? Claro. Ah, bueno, vea, mi hermano, para que juegue, pues bien sabroso. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, y yo le tengo, de repente Cacao, la trova. Yo le tengo una mala noticia a Keyson. ¿Cómo le parece que el caricaturista le estaba haciendo un regalo y no le cupo en el papel de... No, Jorge, sí le cupo. Pero... Hice la mitad. ¿Le hizo la mitad? Bueno, a ver, don Jorge, haga la entrega a Keyson. Caricatura para Keyson. Quita el tapabocas. Él es muy buen trovador. Esta caricatura la hice en el nombre del señor. Hombre. Mostrar, a ver, mostrar la cámara, a la cámara, por favor. ¿Cómo quedó? Me redujo un poquito la cabeza por lo que veo. Muy bonito. Bueno, señores, aquí termina este programa maravilloso de Repente la Trova. Para una próxima oportunidad con Carriel y Cacao, los Favioritos del Humor. ¡Chao, chao! Se quedó muy bonito, mira, a ver. Enjoy.